Wow, miren este carro por acá, espectacular, un batimóvil, ¿eh? Con el papamóvil. Ah, mira, miren, miren la entrada, el barrio chino. Aquí estoy rápidamente en la sala de mi gente de Colombia. Colombia, Colombia, Colombia presente. Hello, hello, mi gente, por aquí Leonardo Lizardi y les comienzo este video con ese acostumbrado saludo de hello. Me encuentro en, a ver, barrio chino, aquí en la República Dominicana, Santo Domingo. En esta oportunidad le voy a recorrer Santo Domingo Este. Esta zona sí es Distrito Nacional, pero por aquí va a comenzar mi travesía. Quería mostrarle esta partecita de la ciudad, así que disfrútenlo. Ustedes me dirán si en su país hay un barrio chino como este. En Caracas, de donde soy, no, no lo hay. Así como este, no, hay zonas donde se aglomeran los chinos, pero no como este. Le voy mostrando más o menos cómo son las calles. Así que comenten si en su ciudad hay un barrio chino. Ajá. Y aquí me encuentro, o sea, estoy un domingo y hay muchos locales cerrados, pero la mayoría de los locales son chinos. Realmente los comercios del barrio chino estaban totalmente cerrados y decidí tomar mi carro y movilizarme hacia Santo Domingo Este. Les voy a mostrar el faro a Colón. Me dijeron que está espectacular, así que no se lo pierdo. Bueno, aquí estoy llegando al faro de Colón. Estoy en el estacionamiento y vamos a ver qué tal es. Ah, mira, aquí estoy entrando a lo que es esta maravillosa estructura y les muestro el papamóvil. Y aquí estoy donde se encuentra el papamóvil. Papamóvil, ya saben, aquí estuvo el Papa Juan Pablo II en su visita en 1992. También Joaquín Balaguer. Les cuento algo, que allá en Venezuela estaba también el Papa Móvil, estaba recorriendo el Papa y pasó por el centro de Caracas, por donde yo vivía, y lo logré ver. Yo estaba pequeño, ¿no? Logré ver al Papa. El Papa Móvil de allá, bueno, se veía como, era como más transparente. Claro, este, como lo ven, por los años, me imagino que el vidrio se opacó. ¿Ves? Me imagino que estaba un blindado también. Ahí está el papamóvil de la República Dominicana. Y con esto se ve lo magnífico que es esta obra. Espectacular. El faro de Colón en la República Dominicana, Santo Domingo Este. Mira, a la distancia, como pueden ver, estos jardines, o sea, es súper bonito, súper amplio. Una visita muy, muy chévere. En todo este tiempo no había, o sea, es primera vez que visito el Faro Colón, lo que me perdí. Ya ves lo que les digo, ahora sí. Los jardines, la amplitud que tiene y también la paz, porque no hay casi nadie visitando. Entonces, nada, se puede disfrutar una paz. Bueno, aquí, por aquí va a ser la entrada. Vamos a acercarnos a lo que es el Faro Colón. Vamos a ver qué dice ahí. ¿Ves? Ahí dice al doctor Joaquín Balaguer Ricardo. Él fue el que
el que en su periodo se construyó esta obra. Entonces, a él los méritos, pues, por esta gran obra del Faro Colón. Y voy a entrar al Faro de Colón. A la distancia se escucha música dominicana, bachata, bachata, es lo que manda. Y se ve, esto se ve espectacular. Allá al fondo como que va a llover, ¿ves? Pero ustedes pueden ver lo espectacular que es el Faro de Colón. Les cuento que fue inaugurado para conmemorar los 500 años del descubrimiento de América, 1992, en el periodo de el expresidente Joaquín Balaguer. Así que ya ustedes saben, no soy historiador, pero les dejo ese datico. Ah, mira, aquí la entrada. Estas son más o menos las reglas. Y me quedé impresionado, primera vez, como les dije, que llegó acá. Espectacular, espectacular. Ya se lo mostré mejorcito. Bueno, el Faro Colón me impresionó. Ya saben, Santo Domingo Este. Santo Domingo Este tiene su lugares turísticos. Y vamos a continuar recorriéndolo. Tenemos una parte que me gusta mucho, que es muy impresionante. Vean, ya se los muestro mejor. Vean qué impresionante es. ¡Wow! Es grandísimo. Grande, grande, grande. Es como algún monumento, se puede decir. Ah, mira. Está bastante bien, y me quedé impresionado, primera vez, como les dije, que llegó acá. Espectacular, espectacular. Ya se lo mostré mejorcito. Bueno, el Faro Colón me impresionó. Ya saben, Santo Domingo Este. Santo Domingo Este tiene sus lugares turísticos y vamos a continuar recorriéndolo. Espectacular todos los pasillos del museo, la bandera de Venezuela, José Gregorio Hernández, y le tengo un cariño muy especial a Argentina, la ciudad de Argentina. Así que todo esto está espectacular. No se pierdan el Faro de Colón. La representación de China aquí en el Faro de Colón. Vean, patrimonio cultural. A propósito, aquí está una obra de la reina Isabel II. Aquí miren. Entró un pasillo largo, largo, largo. Vamos a ver qué hay dentro de la parte de Latinoamérica. ¿Ves? Y todo esto es como una canoa. Imagino una canoa indígena. Es también muy amplio, muy, muy amplio. Bueno, mi gente, el museo es realmente grande. No podía pasarle todo en video, así que me estaré movilizando a otra zona de Santo Domingo Este para mostrarle más o menos cómo son las calles. Miren, esta avenida se ve bien bonita. Me encuentro en Santo Domingo Este. Está bastante conservada. Les digo que yo soy del otro lado del puente, no frecuento mucho por esta zona, es decir, soy turista por esta zona. Allá una cacharepa que se distribuyó por toda República Dominicana.
es de mi país, la cachapa. Y me estoy dirigiendo a una zona que quiero que vean y voy a ver si me como algo porque tengo hambre. Pollo Vitorina es como decir Arturo, una franquicia aquí de la República Dominicana. Entonces está realmente por toda la ciudad, República Dominicana, y bueno, voy a comer eso y mostrarle más o menos cómo es las zonas de por acá. Poquito cauto para grabar en esta zona porque, o sea, en estos locales, porque a muchos locales no les gusta que lo graben. Entonces, bueno, por eso que no grabo preso ni nada de eso, por eso, pero... Bueno, este es el picapollo, vean, pollo frito con papita, y esto le dicen pechurina. Yo voy a probar la pechurina, excelente, pollo frito, en otros países aquí, picapollo pechurina, así se le dice. Así que continuamos. Así son más o menos las calles de esta zona. Estoy cerca de la autopista San Isidro, los edificios. La idea de esta parte del video es con el carro ir mostrándole cómo son las calles, por lo menos acá de Santo Domingo Este. Entonces estoy en un residencial, vamos a irnos por acá. La gente de Santo Domingo Este que me ve aquí en la República Dominicana, que me comenten qué otra cosa que puedo visitar en Santo Domingo Este. Vamos a ver qué tal es este parquecito. Yo le quería mostrar, vamos a ver si lo ven. Así. ¿Ves? El Batimóvil. Seguimos por acá. Y este parque es de niños. Vean este carro. Este carro o fue armado o es el Batimóvil. Está espectacular. Wow. Parquecito de niños. No sé. Manejan bicicletas, patines. Vamos a ir por allá, venden cositas para que jueguen, cotufa, palomita, bien bonito. Así es el ambiente de esta parte, ¿ves? Familiar. Y aquí está el área de los babies, de los bebés. Voy a seguir recorriendo algunas otras zonas para mostrarles lo más breve posible cómo es, y que la gente de otros países vean cómo es el ambiente aquí en otra zona de la República Dominicana. Vean, el parque bastante grande, bastante bonito, alrededor muy residencial. Me gusta, ya ustedes saben. Bueno, aquí me encuentro en una zona residencial bastante, pero bastante tranquila. Así como pueden ver, a ver, mira ese edificio. Bueno, es una de las zonas bastante linda de Santo Domingo Este. Tranquila. No hay absolutamente nadie caminando. Como pueden ver, ¿ves? Vamos a llegar a la esquina. Está muy tranquilo, claro, es domingo. Es domingo, vamos a ver. Vean por allá. Vean por acá. Y está solo. Bueno, este pequeño recorrido residencial que les estoy dando de la zona de Santo Domingo Este. Les recuerdo que también había visitado Santo Domingo Este cuando fui al acuario. Ajá.
Y ahora este recorrido por esta calle para observar un poquito cómo es, si hay algunos huecos en la calle, pero esta zona está bien residencial, bien bonita. Les vuelvo a decir que no conozco Santo Domingo Este, o sea, yo estoy rodando y viendo con ustedes lo que venga. Bueno, mi gente, yo me despido desde Santo Domingo Este, la capital dominicana. Esta es una zona que yo no había visitado, no conocía, primera vez. Espero que les haya gustado mucho este video. Espero seguir recorriendo. Quiero ir al interior del país, de verdad. Quiero ir a Santiago, quiero ir a Puerto Plata, quiero conocer más allá. Y algunos otros países, por ejemplo, México. Un saludo a la gente de México, que sé que me mira mucho. De hecho, es la audiencia que más me mira. Gracias, gracias por eso y por la confianza. Bye, bye.